nos metemos en cancha, a ver qué le parece a nuestra directora Irina. Vamos a ver a centro, como siempre, vemos el visitante primero. Tenemos imágenes que gentilmente nos llegan de Porteña, así que bueno, vamos a ver uno de los dos ganadores de la fecha, como fue Centro, ¿no? Exactamente. Aquí con, que visitó a Porteña Asociación. Bueno, vamos a comenzar, mientras tanto repasamos los equipos. Por el lado del Centro, Mateo Brunetti, Santiago Escota, Blas Varela, Nicolás Isleño, Mariano Raca, Mariano Marcengo, Horacio Godoy, Blas Tevez, Santiago Estelcaldo, Santiago Baira y Facundo Gaido, los titulares del conjunto del Centro Social. En Porteña, Gabriel Perucia, Juan Benavides, Emiliano Robledo, Jorge Gutiérrez, Gabriel Garay, Federico Suárez, Santiago Cabanillas, Lautaro Modenute. También estuvieron Matías, Miquel Leguizamón, Henry Toranzo y Nicolás Toranzo, los 11 también allí del Yonacomba. Bueno, el árbitro del partido fue el señor Pablo Albarracín, acompañado de Iván Morenico, Gerardo Remy y Facundo Quinteros. Bueno, vamos a ver las imágenes que nos llegan desde Porteña. Un partido que, el candidato de Centro por cómo terminó el año, por cómo venía Porteña, pero que el último partido aquí en cancha de Centro Social, Porteña se había llevado un empate, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Y bueno, era un, no sé si es revancha, pero era un inicio de torneo en donde, bueno, sumar tres es muy importante. Centro lo hizo como visitante, que tiene un valor doble, si se quiere, con 7 fechas por jugarse, ¿no? Y bueno, ya una adentro, una final adentro, podemos decir, para Centro. Con jugadores nuevos en el plantel, teniendo en cuenta por el lado de Marcengo, y nuevo podemos decir más allá de que Blas hace 80 años que juega al fútbol en Centro, pero era nuevo en la titularidad. Y si no me equivoco, Pablo, es el primer partido en el año que juega titular, ¿no? Si no me equivoco, sí. Si no, estoy casi seguro, ¿no? Sí. Y bueno, con la no inclusión ayer de Tulio Utrera, que no estuvo disponible para jugar, que ya vamos a tener información, lo vamos a estar pasando cuando terminemos el repaso, porque hay información con respecto a esto. Y con, no sé si se había dado este trío de ataque de Facundo Gaido, de Santiago y también de Santiago Baira, ¿no? Sí, y no, la verdad que... Normalmente era el cambio entre Facundo y Santiago Baira, era el cambio del habitual que se solía ver, ya sea que jugaba uno titular o jugaba el otro, pero el cambio era ahí entre ellos, sí, ¿no? Sí. De hecho, bueno, en algún momento jugaron los Santiagos, claro, y él, por ejemplo, recordemos el clásico, que no jugó Utrera, tampoco lo había jugado Gaido, lo había jugado creo que Godoy más adelantado, me parece, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, con la inclusión de Marcengo en el fondo, uno de los refuerzos, como decíamos, la inclusión de Blas en la mitad de la cancha y de Blas Varela, que en algún momento se habló de que podía tomar otro destino. Bueno, se quedó Varela a jugar y también fue uno de los titulares. De hecho, llegaba ahí en la primera para Centro, que está claro que cuando lo dejas girar, Carlos, allí se generan los problemas en el rival. Exactamente. Tiene una técnica extraordinaria y bueno, y la pelota que pone generalmente. Bueno, allí una falta que jugó rápido Porteña, un tiro desde afuera del área que se fue desviado y por ahora lo que estamos viendo es que es un partido parejo, ¿no? Lo que pasa es que la cancha y las dimensiones hacen que el partido sea de ahí de vuelta constantemente. Sí. ¿Allí Baira? Me parece que es Gaido, si no me equivoco, Facundo, sí. Sí, por los gestos de después allí, era una buena jugada de Centro allí. Que Gaido no pudo terminar de completar. Pelotazo para Estelcaldo. Pelota dominada. El enganche de Santiago. Allí es muy difícil robarle la pelota. ¿Sí? Bueno, intentó meter el centro pasado, no le salió bien. Otra más de Centro, ahora con una pelota parada. En la segunda jugada, el centro de Baira en este caso. Y el que llegaba para definir por el centro del área era Escota. Bueno, mira, se tiraba de manera estupenda, Escota hacia adelante para entrar a la pelota y el arquero de Porteña estuvo estupendo también. Perucia. Ahora una pelota parada para Porteña. Toranzo. El rebote y Brunetti, que tenía todo controlado. Bueno. Brunetti se queda, se va. Eso te iba a decir. Bueno, Brunetti, otro de los que se habló mucho durante la semana.
que puede irse a mitad del campeonato, por lo que tenemos entendido, ¿sí? Ya veremos las novedades en los próximos días, pero está la posibilidad, por lo que se viene hablando, de que Brunetti tome destino internacional, en realidad, que es familiar, y que eso haría que el centro se quede sin arquero a mitad de este torneo clausura. Ya lo vamos a estar también consultando sobre esto. Y eso no es nada, sin la posibilidad de incorporar. Exacto. Sí. Uno piensa rápido en Orellano, que es el arquero suplente. Hoy, ahí viene el gol de Estelcalo. ¡Qué golazo! Con qué facilidad, ¿no? Con qué técnica y calidad pone la definición. Parece fácil lo que hizo. Sí, sí, sí. Mirá vos, ¿no? Centro tuvo dos o tres rápidas. Después Porteña respondió con un par, un tiro libre, una pelota con un remate. Y Centro responde rápido. Pero fíjate, no lo marca nadie. Nadie. Solito como nueve allí. Pablo. Solito. Nadie. Robben Avídez, que pierde la marca ahí. ¿Y dónde la pone? ¡Qué espectáculo! Golazo del Santi. Y no hay que sacarle mérito a la definición, pero realmente entró muy solo. Nadie. Es que si entras solo le pegas así como querés. Mucha gente de centro otra vez acompañando, no es una novedad, pero hay que mencionarlo. Así va a intentar otra vez. Bueno, fue la jugada siguiente al gol, ¿sí? Sí. ¿Y qué va a pasar? Saca Escota con la mano. Y Albarracín, que venía a ser el árbitro de la final. Sí, la final pasada de San Jorge, con tiro. A ver, la vamos a ver de nuevo. Sí, le da la mano, sí, ¿no? Dale, claramente. Dale. Se toca el pecho, Escota, pero... Claro, sí, la pelota pique y rebota en el piso, le dan en la mano. Claramente. Le dan la y mano. Y sacaron del medio, prácticamente. Sí, sí, sí. La jugada siguiente, ahí... Al toque que había encontrado la diferencia. Una buena pelota que le meten en cortada allí, ¿no? Para que la jugada siguiente. Sí, y ahí va expulsado después. Escota se va expulsado, ¿no? Y Toranzo que la tira... Extrañamente. Raramente, ¿no? Extrañamente, muy por arriba del travesaño. Lo quiso matar. Sí. Lo quiso matar y se le terminó yendo ancha por arriba esa pelota. Otra vez, allí va, pero es Nico este, y otra vez para Henry. Perfil y remate. Bueno, por lo que podemos ver y apreciar allí, Isleño se fue a jugar de central. Uh-huh. ¿Sí? No pude apreciar bien quién se paró allí en el lateral derecho, por ahora. Vamos a ver si lo podemos... si hubo un cambio, si entró Quinteros, sí, sí. Que tendría que haber, digamos, el... reemplazante natural que podría tener el centro allí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, tiene muchos centrales. Y ahora se quedó con muchos centrales, sí. Que fue llamada... A ver, esto lo digo como apreciación personal, ¿no? A mí me llama la atención de que centro traiga un central cuando tenía cuatro centrales en el plantel. Sí, comparto. Pero bueno... Son visiones del cuerpo técnico de dónde necesita reforzarse, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La capacidad por allí es de que, a ver, te dijeran, mira, un lateral, si se iba Varela. Bueno, Varela se quedó. Sí. Bueno, con esa capacidad de que tanto Nelien como Isleño pueden ser laterales. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Gaido creo que en el momento que centralizó su juego ya como 6, sí. No salió más del sector. Escota es central. Es central, sí, sí, es central. Y Marcengo es central. Sí, sí, sí. Sí, tiene variantes. Puede hacer jugar a alguno de los centrales como laterales. Sí. ¿No? Más allá de que no sea. Imagínese que no estoy nombrando a quien para mí es el 4 que debe jugar, que es Quinteros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Coincido en la apreciación también. Que a esta altura ya estaba en cancha. Allí lo podíamos ver. Uh-huh. Estaba Quintero jugando de lateral. Otra vez centro, ya estamos en la segunda etapa. Ahora por el sector izquierdo. Caído. Mirá vos, en la línea, porque se metía por el segundo palo. La había hecho bien Facundo, Buena jugada allí escapándose de la marca.
Buen anticipo ahí de Isleño, ¿eh? Ahí está, perfecta la pelota otra vez. No pudo definir en esta. El pase que le mete Santiago. Sí, 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 de primera. Bien leído también por Recolito, ¿no? Para no salir lanzado, no quedarse frenado. ¡Salí del medio! ¡Córrase, Albarracín, por favor! ¡Uy, no caía más esa pelota! No bajaba, ¿eh? No terminaba de bajar. El caldo siempre generando algo más, ¿no? Así sí, con solo la presencia. Y cuando vos tenés a Santiago bien cerca del área, hay más, más llamado de gol, ¿sí? Y cuando está más lejos, se aleja, vos tenés un lanzador, uh-huh. ¿Sí? Genera desde los dos lados. Torán se intentaba. Y otra vez va a quedarse con la pelota. Y va a sacudirle de nuevo. Otra vez. Claro, pero ¿quién le dice a Torán, pará de pegarle? Si no. Le pega como los mejores y hace muchos goles, de hecho, ¿no? Te iba a decir, es seguramente el goleador de Porteño en el año, ¿no? Y además, son todos pibes. Otra vez. Otra vez, ahí está. Además, son todos pibes. Más chicos que él, y eso que él no es grande, no es un jugador de alta edad. Pero al poner muchos chicos, hay un respeto también, ¿no? No, no, sin duda. Otra vez Porteño intentando. Por ahora con muchos remates desde afuera. Sí, no entrando. No tanto. No se pudo meter en el área clarito, con mano a mano, una situación que complicara mucho más a Brunetti, ¿no? Pelotas paradas. Otra vez la pelota del segundo palo. Bueno, esta fue clara, ¿eh? Ay, ¿palo? Palo, palo, palo. Y si no me equivoco es Toranzo. Sí, también era Toranzo que definía. Esta fue clara por el segundo palo. Llegó solito la definición que terminó en el palo. Recordemos que ya estamos en el complemento, ¿no? Sí, sí. Otra vez Santiago. Ay, el pararla, no podía dejarla correr. El parar la pelota significaba que lo iban a presionar. De todas maneras, se las arregló como para tratar de cerrar la jugada. Sí, creo que le picó alto también la pelota y nunca la pudo terminar de controlar, ¿no? Ya estaba Bricio en cancha también. Sí. Blas metiendo esa pelota. Ya correr está el caldo. Ahí va Santiago. Ese amague típico que tiene, ¿no? Y el gol. Y el gol. ¿Me permite un poco de complicidad de Perucia? Puede ser. De todas maneras, de la guapesa, aguantarla, la corrida, es todo de él. Y la definición también. Pero me parece que... A ver, ahí está. A ver, es algo que se haya estado tapado, Perucia. Hay un quedo del arquero. Poquitín ahí, sí. Hay un quedo del arquero también. Pero bueno, poco le importa el caldo. 2-0. Ah, Diego, se saca la camiseta porque no hace eso. No es particular de él sacarse la camiseta, Diego. Pero bueno. Y acá el gol del otro Toranzo, de Nicolás. Y así Nicolás le dice, mira, patí una sola, yo y fue adentro. Sí. Cuando se pueda discutir. Buena definición. También buena definición. Buena definición. El espacio ahí. Muy buena definición de Nicolás. Que también es otro de los goleadores que ha tenido Porteña. Creo que entre los Toranzos se han dividido la mayor parte de los goles del conjunto huevero, ¿no? Ni hablar. Bueno, ya Porteña con ese descuento que fue prácticamente sobre el cierre del partido, bueno, se daba vida y lo iba a ir a buscar, ¿no? Un remate de afuera otra vez. Y aguantar los centros con un hombre menos. Lo sigo otra vez. Bien, Bricio ahí recuperando, ¿no? Y Tevez mordiendo, como siempre. Y esta. ¿Qué se devoró Santiago? Sabemos que no va a terminar el gol. ¿Qué se devoró Santiago? Dijimos. Lo podría haber definido centro en esta, ¿eh? Sí. Y la última, está el arquero, está Perucia. Ahí está. Perucia corre a hacer el lateral también. Le van a dar una más, me parece, ¿eh? Va a haber una más. Yo le cobro hasta mal saque. Mira, sí, te iba a decir, fue mal sacado. Anticipo. Iba al lado del centro, ¿no?
No, de Godoy. Ay, se apuró, Godoy. Tenía que seguir corriendo hasta el arco. Sí, sí, uno sí. Lo dice a los 90.000 del segundo tiempo. Sí, te iba a decir. Cuando vos tenés un desgaste físico. Corre vos. Y claro, y tenés uno menos y bueno. Corre vos con todo lo que habrá corrido el primer. Muy bien, ahí está el cierre del partido y la victoria. Importante victoria de Centro por cómo se dio el partido, porque jugó con uno menos mucho tiempo. Sí. Y porque siempre ganar de visitante, por más que llegues como candidato, hay que ganar de visitante. Sí. Sí, sí. Y Centro no había podido en algún momento aquí con Porteño. Bueno, ahora pudo, le ganó 2-1 y Centro empieza a